Mexicali, me apodan el Chacho, yo no soy ni un malandro. ¿Qué tranza, raza? Yo soy el que está atrás de este canal, ¿no? Para que no vayan a pensar que me robaron la cuenta o algo, ¿no? Yo soy el que está detrás de este canal. Pero pues quise hacer este videillo, ¿no? Pues para que me conocieran un poquito más, para contarle ahí una pequeña historia. Les digo, el canal va a seguir siendo de música, pero pues le quise variar poquito. Dije, lo voy a subir esto, no creo que se enojen o pase algo, pues aparte en mi canal, dije. Les quiero contar la primera experiencia que tuve cuando me asaltaron por primera vez en mi trabajo. Yo trabajo en el Oxxo, el famosísimo Oxxo, ¿no? Que abran de tantos memes, ¿no? Que ya abran la segunda caja, nunca hay sistema. Pero sí, yo trabajo en el Oxxo, en un Oxxo. Y la primera vez que me asaltaron, yo dije, wow, dije, no fue como yo esperaba, ¿no? Tampoco esperaba acá algo bonito, ¿no? Que me gritonearan o algo así con una pistola, ¿no? Pero la neta todo pasó así pasó rápido. La neta yo no me di cuenta cuando el vato salió corriendo, y eso que estaba en el área de piso, en el piso de venta. Yo me acuerdo que la neta no recuerdo muy bien qué día, pero era más o menos como a las 9 o 11 de la noche por ahí, y o 10. Pues ya a esa hora más o menos se pone solón por donde está el Oxxo, ¿no? Y pues más o menos como esa hora, pues ya se pone peligroso, ya no puedes andar por esos laredos esta noche, ¿no? Le decía, y pues ahí entre de todo, ¿no? Tecolines, pero tecolines así bien, ¿no? Que van pues por su café, van por su sopa de vaso, por su coca, por sus cigarros, algo así, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba en el cuarto frío, ¿sabes? Estaba en el cuarto frío porque pues ya estábamos a punto, no, pues no estábamos a punto de cerrar, pero pues a mí me gusta tener el trabajo pues terminado temprano, ¿no? Aunque nunca termino temprano. Les digo, a mí me gusta tener el trabajo pues temprano, ¿no? Terminado y todo, pues para que me quede unos 10 minutos de tiempo de sobra. Pues bueno, yo me salí porque para todo esto hay algo que se le llama Promoxo. El Promoxo son las promociones. Ya si ustedes van por ejemplo al Oxxo y si ven estos papitas 10 pesos, ¿no? Y para el día siguiente vuelven a ir y ya están en 13 pesos, es porque ya cambiaron las promociones. Cada mes cambian las promociones. Pues ese mes fue un día de esos, que ya era el fin de mes y pues a quitar toda la etiqueta, ¿no? Quitar todas las etiquetas y poner las nuevas. Ignore la tele, ¿no? Que está prendida, y la luz también que está aquí arriba de mi cabeza. Les digo, pues ese día fue un día de esos. Y pues yo me salí pues para ayudarle a mis compañeras. Todo esto no les había dicho. Yo estaba con una compañera y con mi encargada de turno, que ahorita ya no está en esa tienda. Saludos, por cierto. Les digo, ahorita ya no está en esa tienda. Pero cuando estaba, pues ahí pasó, ¿no? El asalto. Para todo esto yo no sabía que el mismo muchacho que asaltó ya las había asaltado varias veces. Bueno, una o dos veces. Y con esta fue la tercera, cuando estaba yo. Les digo, todo pasó así rápido. Rápido pasó. Yo me salí al cuarto frío porque miré que tenían mucha gente. Y cuando pasa así, yo me pongo en la puerta para que pues ya no pase más gente, ¿no? Que salga uno y entre el otro. Pues ese día fue uno de esos. Les digo, ya era la noche, ya eran como las 10 de la noche. Y les digo... pues date cuenta que miré un vato. La neta el vato sí miraba malandrón. Que llegó acá, venía desde lejos acá, haciéndose así. Estaba haciendo frío en ese tiempo. Bueno, estaba por terminar el frío, pero sí estaba fresco todavía. Venía así el vato acá. Y ya pues yo le abrí la puerta y venía con un suéterzote color negro y pues el gorro obviamente. Y ya hay una gorra, así, la gorra la traía así como hacia abajo, pues no se levanta para que no le miramos los ojos bien. Les digo, y el vato, yo me acuerdo que yo le abrí la puerta y le dije, le jalé la puerta y le dije, buenas noches, adelante, le dije. Y ya pues el vato me dijo, buenas noches. Y el vato arranca para al fondo, donde está la cerveza. Y agarra pues una Miller y una Caguama.
Y se forma, ¿no? Hasta eso que el vato bien trucha. Bueno, ¿quién no lo haría? Hasta eso que el vato, les digo, el vato bien trucha porque se esperó que se fuera toda la gente. Y cuando se fue, les digo, yo estaba engranado pegando las etiquetas de los precios, ¿no? Porque yo ya quería terminar eso rápido. De hecho, ni esa noche ni lo terminamos. Les digo, yo quería terminar eso rápido. Pues yo engranado, yo traía los audífonos. Malamente, para mi suerte, yo traía los audífonos. Siendo que van más de 1000 veces que me dicen que no los usé ahí. Ah, les digo, yo traía mis audífonos y todo. Pues, yo estaba engranado, ¿no? Buscando el nombre, pues, tales papitas. Y lo pegaba. Y que no, yo nunca miré que este vato se metió a la caja, a lo que me platicó mi encargada. Se metió a la caja, pero ojo, mi compañera ya lo había visto. Me acuerdo que ella estaba comiendo esa vez. Ella estaba comiendo y dice ella que por el vidrio, ya, pues ya ven que a veces se refleja, ¿no? No era espejo, era vidrio. Pues como estaba oscuro, pues se refleja, ¿no? Y dice que ella sí lo miró. Y me contó mi encargada que el vato se metió y que con un cuchillo, a ver, déjenme buscar uno que me dio un camarada ahí el trabajo para enseñarle más o menos que yo pienso cómo era. Espérense. Ahí está, raza, ya volví. Tardé un ratillo buscando esta cosa, pero más o menos yo me imagino que con lo que lo asaltó, pues dice ella que es una navaja, ¿no? Pero pues imagínense que fue esta cosa. Y la neta esta cosa sí aparenta que pues puede filetear a alguien, pero pues no. Esta cosa lo uso para abrir los paquetes de sodas o cajas que llegan en el trabajo. Les digo, pues dice mi encargada que pues llegó y pues la apuntó, ¿no? Aquí, abajo. Y le dijo que pues se callara y que no hiciera nada. Y que pues el vato dice que la empujó. Dice, no, el muchacho me empujó. Y todavía cuando se fue el descarado, dice que pues, no sé cómo decírselos porque no quiero que no quiero que escuche así tan explícito, pero pues le tocó, ¿no? La tocó. Y el vato se fue, se peló con la feria. La neta no me acuerdo cuánto fue. Si fueron como 2000 pesos, 3000 pesos. A lo mejor estoy equivocado y se llevó más y no me acuerdo. Pero pues sí, le digo, esa fue la primera vez que me asaltaron. La neta todo pasó bien rápido. No me espanté yo. La neta yo tenía en mente de que el vato iba a hacer un escándalo. De que no, que dame todo el dinero, esto y el otro. Pero pues no. Le digo, tampoco pues me esperaba que me asaltaran. Y menos ese güey. Porque pues, o sea, vienes como cliente y no te iba a negar la entrada. Al menos que no tuvieras cubrebocas, ahí sí. Pero le digo, este vato sí se miraba malandrón. Y me dijeron ellas que ya la habían, a él ya las había asaltado varias veces, que era el mismo vato. Tenía como unos 18, 19 años, no lo recuerdo. Y ya pues cerramos la tienda, esperamos a que llegara la patrulla, Alarmex y todo eso. Y llegaron, no sé si los de valores, no fueron los de valores, pero eran algo ahí, cuando contaron la feria que se había llevado el vato. Y le digo, no me asusté porque por la neta yo no miré nada, yo estaba engranado en mi música acá, escuchando corridos tumbados, ¿no? Y le digo, yo no, ni por enterado hasta que cuando se fue el muchacho, dice mi encargada, otra vez muchacho. Porque ya había robado varias veces ahí, pues. Y les digo, esa fue mi primera experiencia con un asalto ahí en la tienda. La neta, pues, no sé qué decir. Simplemente que, pues, el vato se quemó por 3000 pesos, la neta. Qué gacho el vato. Le digo, y aparte, pa, ya ven que le dije que había agarrado 2 caguamas. El vato se llevó las 2 caguamas. A ver, sí, se llevó las 2 caguamas. O no, o no sé si se llevó una o dos, pero la neta que el vato se llevó a caguamas. O estoy equivocado y no recuerdo muy bien. Como les digo, ya tiene rato eso, como hace un mes. Le digo, y el vato se. De volada, le digo, de en un 2x3. El vato llegó, pum, pum, acá, dame toda la feria, cállate, y se peló el güey. Y ya, pues le digo, llegó la patrulla, ya le dijimos, no, no, pues traía pantalón Levi's, tenis así, una gorra con un signo aquí, que no sé qué, y ya. Los policías, hasta eso que bien atentos, ¿eh? No es por nada, pero los policías de aquí, de Mexicali, son bien atentos, ¿eh? Y no es por acá de que, que los. para que no tengan nada, de que no sé qué, no, 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 pero hay policías
la neta que se la rifan y otros que pues no, aceptan mordidas. Pero pues les digo, esa fue la primera vez que me asaltaron. Y pues aquí voy a terminar el video. Ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, dale like. Si tampoco te gustó, denúnciame, desuscríbete si tampoco te gustó. Y pues ahí nos vamos a estar viendo otra vez con más videos. Denme ideas de qué video quieren que haga. Y pues si está en mis manos, lo hago. Si no, pues ni modo. Y descarto esta idea y agarro otra idea. Les digo, así que pues sin más nada que decir, yo fui su compa Efra y pues yo aquí me despido, pleba, al rato.